ya estando acá, es reconocer que cometimos un error, poderle pedir perdón a Dios por nuestro error y si pudiéramos a nuestra víctima también, ¿verdad? Como le cuento, yo ya tengo 10 años de estar en este hogar, de que vine. Y me han dado la oportunidad para todo, porque bendito sea Dios, yo pido permiso para entrar mis cositas para trabajar y nunca me niegan el permiso. Yo me dedico solo a manualidades. Por ejemplo, bolsas como esta, ¿va? Aquí también tengo así de florecitas. A veces se venden, es muy poca la venta, pero sí, camina un poquito. Esta es la primera parte de una serie de reportajes especiales que la Agencia Guatemalteca de Noticias preparó para difundir que, además del estigma hacia los reclusos, existen oportunidades para empezar un nuevo destino. La mayoría de personas que han estado a cargo de los centros penitenciarios, le hablo principalmente de este centro, es que han habido capacitaciones y las capacitaciones nos han ayudado como privadas de libertad a poder aprender oficios. Aquí se hacen bolsas de rafia, se hacen marcos para espejo, mochilitas para niños para que lleven a la escuela, se hacen carteritas, vestidos para muñeca, se hacen neceser, bolsas grandes de malla, se hacen muchas cosas muy bonitas. Pues la gran mayoría, aquí yo le puedo decir que el 95% de mujeres somos emprendedoras, somos trabajadoras, luchamos por ganarnos la vida acá y luchamos por también aprender un oficio. En cumplimiento a tratados internacionales que demandan la oportunidad de reinserción en la sociedad, el Estado de Guatemala, mediante el sistema penitenciario, ofrece oportunidad a la población reclusa para aprender proyectos que les permitan capacitarse, aprender un oficio y prepararse una vez cumplan sus penas condenatorias. Tengo mi microondas y hago poporopos, caliento comida así de la visita, hago sopas, hago hielo, todo eso para vender. Las bufandas hay de a 100, hay de a 90, de todo tamaño, como hay para gente grande, para niños, depende del tamaño que quieran. Blusas sí, también 150, eso no se puede hacer menos. Aquí trabajamos para varias empresas. Tengo 9 años de ser encargada de la maquila y le he puesto pues todo mi empeño para que las personas que están aquí elaborando conmigo aprendan un oficio. A mí me gusta mucho el deporte porque eso me ayuda a vivir. Yo jugando, yo soy feliz. Pues más el fútbol, el básquet y cualquier actividad que haga, siempre me gusta participar. También me gusta hacer poemas, cantos así para la Iglesia Católica porque soy la encargada de ahí. El propósito principal de que las personas aprendan un oficio es para cuando recobren su libertad puedan tener algo en qué laborar. En el COF se encuentran comedores, tortillerías y salones de belleza, pero lo que llama la atención es el funcionamiento de una maquila y el área donde se clasifica y se empaca el frijol, convirtiendo el centro en generador de tareas empresariales para mantener ocupadas a las internas. Realmente el tener una terapia ocupacional, uno aquí le sube a uno su autoestima, incluso cuando las autoridades saben reconocer lo que uno sabe hacer y hace como persona, eso siempre eleva la autoestima. La educación es muy bonita, el estudio es bonito, lo que pasa es de que yo ya por mi edad siento de que ya no se me quedan bien las cosas, pero con la lucha, ¿vale? Y la ayuda de Dios, ¿verdad? Pues he salido adelante, ves que digo, ya no quiero seguir y me he querido salir. Me dicen, no, sigue adelante con el estudio. ¿Eh? Cada una de estas mujeres tiene una historia que al ser relatada traslada sentimiento de arrepentimiento por los errores cometidos, pero sobre todo, deseos por seguir adelante. Su necesidad de superación también es evidente. Pues lo que pienso es de que si vienen cursos, incluirme en los cursos que venga, especialmente quiero seguir un curso pero de enfermería. Porque quiero aprender a poner inyecciones, a poner sueros, para que cuando salga, pues si me llegan los centavitos de cualquier cosa, sí. Lo que yo aprendí, estoy tratando de que las personas lo aprendan, porque en vano sería que yo aprendiera un oficio y no poderlo transmitir a otra persona, ¿verdad? Porque ese es uno de los objetivos principales que las personas aprendan. En una próxima entrega, conozca los productos que elaboran los hombres privados de libertad, los cuales se comercializan en los mercados de la región y muchas de estas piezas ya empiezan a cruzar las fronteras.